costa de la cocina. Ponte a la cocina. Pues buenas tardes de nuevo, como siempre, desde aquí, desde el estudio del Cortijito. Bueno, pues buenas tardes de nuevo, como siempre, desde aquí, desde el estudio del Cortijito, a través de Televisión Costa de la Luz. A eso lo llamo yo ser un animal televisivo. ¿Cómo controla la situación? Ha hecho que el fallo sea prácticamente imperceptible para la mente humana. Bueno, por lo menos para la suya. Al resto ese pitido nos ha destrozado los tímpanos. Si os parece que el programa de hoy avanza un poco más accidentado de lo normal, estáos bien atentos a lo que va a pasar ahora. Bien. Ese es el platito. Aparentemente todo sigue el curso normal de las cosas hasta que se van a publicidad y... Taller multimarca Gama Rota SL, tu taller del automóvil. ¿Qué sucederá a la vuelta de los anuncios? Yo os lo diré, que a partir de la sintonía no se escucha nada. Y aparece un rótulo que dice, disculpen por el fallo de sonido. Como es un programa grabado, no lo pueden arreglar. Lo lógico sería que no se emitiera el programa o repetirlo y hacerlo bien. Pues no. Lo que se decide es emitirlo sin sonido durante casi 15 minutos. Ameno, Me pregunto cuál será la verdad. ¿Fallo de sonido o que al cocinero le apetecía descansar la voz? Vamos a ver cómo lo explica Santa María. Bueno, pues bien, debido a que hemos tenido un pequeño problema, me he ido, de estas veces que me voy al fregadero, pues he pisado el cable y se ha desconectado y no nos hemos dado cuenta del sonido. Perdonad, pero todo lo que ustedes habéis visto, todo lo que ha sido la labor de la preparación del San Jacobo, el habla, hombre, el habla sí hace falta, pero debido a este compromiso, habéis visto ya que lo que hay que coger primero las pechuguitas de pollo, sazonarla con su sal y pimienta, su trocito de queso. Miremos al lado bueno. Falta el habla, pero la mímica es magistral. Es más, podría dejar la cocina y dedicarse al cine. Si puede explicar cómo se hace un San Jacobo por gestos, tiene que ser un monstruo jugando a las películas.